le dio? ¿Dónde es la entrada? Por ahí. Oye, bueno, sobrina, yo soy adulto, más viejo que usted. A mí no me van a meter otro cuento al que le metieron a usted. ¿Oyó? No, 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 tío, no. Su hija soy yo. A mi hija es la que me toca buscarle. Me va a disculpar, pero este asunto es más mío que suyo. Eso lo sé, sobrina, pero si la tratan de engañar otra vez, lo juro por lo más sagrado que me meto en esa casa y no salgo hasta que no encuentre a mi cuñada o aparezca o no sé, ¿oyó? Vamos a ver qué pasa hoy. Sí. Que sea lo que Dios quiera. Ay, tío, tengo miedo. Pero yo no estoy con usted. Vaya, yo estoy con usted. Muchacha, la otra vez, la que vino buscando a la señora el otro día. ¿No hay nadie? ¿O se me están negando? Y si se me están negando es porque sí saben dónde está mi mamá y no me lo quieren decir. ¿Cafecito? ¿Cafecito? Bendita, ven acá, ven, ven, para que vea. Cuidado ahí, ven, ven. Ay, ay, cuidado, cuidado ahí. Ah. Cuidado ahí, cuidado. ¿Qué? Mira, ve. ¿Esa? Esa es tu mamá, más elegante. Con Real, pero la misma Julia Barrio, la que nos abandonó a todos. Ay, Mariencita. Mariencita, ayúdame, por favor. Mariencita, tú que eres mujer. Tú me entiendes, tú sabes qué pasaría si yo estoy embarazada de Darwin. Un hijo es una bendición. No puede ser un castigo. Él no puede venir a destruir una familia. Y yo mataría a mi mamá. Yo mataría a mi mamá de dolor si esto pasara. Ayúdame, por favor, mi hijita, te lo ruego. Y yo te prometo, yo te juro que nunca más volteo a mirar ese tipo, te lo juro. Estoy demasiado feliz, flaco. Tú me vas a entenderlo. O sea, yo ahorita estoy para estar toda angelito, nubecita, mariposa, delfincito. Pana, no estoy para nada oscuro. Flaco, no, pana. Pero es que ni yo misma entiendo lo feliz que estoy, pana. No me cabe. Arráncate, flaquito, dale. Estoy pensando por ahí si vas pendiente de un angelito, de una nubecita, de no. Ay, sí, la negra esa está feliz. Bueno, mamita, ¿no estás viendo que me estás desordenando todo? Bueno, ¿y para qué esto está aquí? ¿Para que me coja el rey? ¡Es abusadora, chica! Hoy, pero eso era una seriedad así. ¿Sabes qué? Me parece extraño, ¿eh? Porque él es así tan simpático, chévere, así, tú sabes. Oiga, espérate, no te dijo nada, no te preguntó por mí. Dime la verdad, ¿ustedes están bravos? Yo sabía, lo sabía, porque él no es así, ¿vale? Él no es así. Es más, ¿tú sabes qué, Mara? Mira, a mí me da la impresión, por lo que yo vi, ¿no? Que él estaba por ahí como esperando así que tú salieras del puesto para traer a José Gregorio. ¿Tú dices? Bueno, claro está, a lo mejor yo estoy inventando eso, pero esa es la impresión que a mí me dio, de verdad que te lo digo. Me pareció muy extraño. Ay, bueno. Bueno, tú me lo trajiste a la vida. Tú lo trajiste aquí donde yo estaba. Yo ni siquiera te lo pedí, tú me lo trajiste. Entonces ahora devuélveme, te lo ruego, José Gregorio.
Devuélveme a Lupana, devuélveme al único hombre maravilloso que yo he tenido en mi vida, vale. Entonces, mi viejo. ¿Qué hay? Aquí peleando con este bicho. Ven acá para que me ayude. Ahí voy. ¿A dónde? Agarra aquí, agarra lo que. Échate. Dime una cosa. ¿Qué piensas hacer con tu vida? Bueno, allá empezó. No, voy a empezar. Voy a seguir. Cachete, me molesta. No me gusta que a esta hora del día tú no tengas nada que hacer con tu vida, chico. Esto no puede seguir así, Cachete. ¿En qué vas a terminar tú? Bueno, según tú, en un recogelata, ¿no? Sí, Cachete. Tú tienes que terminar el bachillerato. Tienes que inscribirte y terminar el bachillerato o si no te vas de esta casa. ¿Me estás votando? No. Te estoy diciendo que estudies. No solamente que trabajes, sino que le consigas un camino a tu vida, Cachete. Viejo, pero si tú sabes que a mí eso de la estudiadera no me cuadra, a mí eso no me va. Y además, aquí en esta casa hace falta platica. Yo como carretillero hago algo. Mire, Cachete, con esa miseria que ganas tú, no alcanza ni para tu comida, chico. Y no digas estupideces, porque tú no pones un centavo en esta casa. Y últimamente, chico, te quiero estudiando. La única manera que hay de salir de abajo es estudiando. Hay que ser bien bruto para no darse cuenta de eso. ¿O qué quieres tú? Terminé siendo un resentido con la vida, un resentido social. Ya tú sabes, Cachete. O te fajas o te vas. Pues sí, te presento el patio de mi casa. Entonces, ¿es verdad? Tú vives en un parque de diversiones. Así es. ¿Quieres montarte en la estrella? Te aseguro que tengo una de las mejores vistas de la ciudad. El Ávila, por ejemplo, de allá arriba. Hermosísimo, lo vas a ver. Ay, el Ávila. En todas partes se ve hermoso. Así es. ¿Sabes? Mis nietos a veces se quejan. Los domingos, por ejemplo. Bueno, se nos llena la casa de gritos, de niños, emocionados. Pero bueno, a mí no me preocupa. Me alegra más bien. ¿Por qué? A ver. Bueno, porque esos gritos de niños te mantienen pegado a la vida. Mira, yo me asomo a la ventana de la casa, allá, y veo la cara de los niños emocionados, asustados, divirtiéndose. Y eso, mira, eso te llena de vida. ¿Quieres saber una cosa? Los carritos chocones, por ejemplo, me siguen gustando. Mentira que tú... Que tú todavía te montas ahí. Pero pues claro, te invito, ¿quieres? No, tú estás loco. Claro, vamos. ¿En esto? No, en el otro, de los grandes, vamos. Ay, vamos. Bueno, vamos, ven. ¿Qué remedio? Estaba en la peluquería y de repente me dije, ay, Kai me llama, Kai quiere verme. Y aquí me tienes. Etcétera, ya vengo. ¿Cómo no? Por favor. Bueno, vamos, la felicidad del mercado, por favor, que revisen. Mira, para que entiendas de una buena vez. Yo a ti no te estaba llamando un carrizo, ni por teléfono, ni con la mente, ni con nada. Frida, yo estoy trabajando. Tú no me puedes presentar aquí así. Tienes que dejarme vivir en paz, por Dios. Mentira. Yo sé que a ti te fascina esta zozobra. Que te mueres por verme, por sentirme, por quererme. Ay, Kai, bésame. No sabes cuánto extraño tu beso. ¿Eh? Extraña mis besos, pero si tú y yo jamás nos hemos besado por él. ¿Ese no es el señor Kiki? En esta ciudad bendita, todo lo logra querer.
negocios, ¿cómo es que va a resolver?